son de los grandes y bonitos recuerdos, porque yo fui presidente de la Acción Católica, de la Juventud Católica, en la parroquia Apóstol Santiago, que estaba a 4 cuadras de lo que era, lo que son, entonces inicia, ¿no es cierto?, el Hogar de Cristo. Y me tocó trabajar entonces, tanto en la parroquia Apóstol Santiago, que cumplió también 110 años cuando yo era intendente de Santiago. Y trabajé con Alberto bastante tiempo. Lo acompañé en esas salidas que a veces él tenía, no a todas, pero a esas salidas que tenía el Mapocho, tomate con él muchas veces, recibí muchos consejos de él. Y ya con los años le dije, mira Alberto, ¿por qué tú no eres el sacerdote que me case en el año 51? Y me dijo, pero con todo gusto, así que vamos a prepararnos, lo único que te pido es que tengas buen vino. Y así entonces llegó el año, iba ya, se acercaba a la época y Alberto cae enfermo. No podía, tenía problemas para caminar y ahí entonces tuve que recurrir a otro sacerdote amigo mío que era muy, le gustaba mucho el fútbol, que era don Gilberto Lizama, presidente del Club Iberia. Y después seguí viendo a Alberto hasta que lo acompañé, fueron 3 días antes que muriera. Pero me llega un gran recuerdo y lo tengo dentro de mis cosas que yo guardo aquí en mi casa con mucho cariño.